Y yo corría cuesta arriba para decirle a mi abuela, llegó, llegó, ya llegó. Llegaba el cheque de Venezuela, el cheque en bolívares, el cheque con el que empezaban las navidades en nuestra casa y en muchas casas de Vallehermoso. Gracias a Venezuela. Mucho antes del turismo y de otros sectores económicos, las remesas enviadas desde Venezuela dieron de comer a muchísimas personas y apoyaron el desarrollo de nuestra bendita tierra. Mi abuela murió en el año 1979 sin conocer Venezuela. Yo me despedí de ella sin saber lo lejos que estaba La Guaira. Pensé que volvería pronto, pero fue un hasta luego. Pensé que en sueños la tocaría, pero no volví a verla nunca más. Yo tuve que emigrar en el año 1975. Confieso que todas las navidades yo pongo turrón del blando y le digo, abuela, mira, del cheque de Venezuela. Eso es del cheque de Venezuela, abuela. Hoy defenderé en el pleno del Cabildo una moción para pedir ayuda urgente a los canarios que están atravesando por la peor de las calamidades en Venezuela. Hoy pediré lo que me han pedido que pida. Hoy suplicaré aquí lo que me han pedido que suplique. Hoy hablaré de lo que me han pedido que hable. Hoy no es día para la demagogia, ni para el provecho político, para el oportunismo. Hoy es el día donde nuestros hermanos que viven en la octava isla nos necesitan más que nunca. Nos piden en estos momentos que no los olvidemos. Nos piden que ahora son ellos los que están necesitando ayuda. Concluyendo. En este segmento del programa vamos a conversar con Efraín Medina Hernández. Él es vicepresidente económico y consejero insular de empleo y desarrollo económico del Cabildo de Tenerife. Ha ejercido cargos en el Ayuntamiento de Candelaria como concejal, también fue director general de Acción Exterior y Cooperación y viceconsejero de Emigración del Gobierno de Canarias. Durante esta época promovió diversas iniciativas sociales, culturales y de cooperación relacionadas con los canarios en el exterior. De hecho, fue inmigrante en Venezuela y esa razón, además de la iniciativa que ha tenido ante su cabildo en Tenerife, es la causa por la que conversa hoy con nosotros en Aymara Lorenzo en su punto. Consejero, estamos agradecidos por su tiempo y quisiéramos comenzar esta entrevista evocando para nuestra audiencia esas emotivas palabras que usted dio durante su intervención en el cabildo. ¿Qué lo movió en ese momento? Bueno, yo creo que buenas tardes, gracias a toda la audiencia por acercarse aquí a la isla de Tenerife. Realmente a mí lo que me movió es que quería contar una historia para tener esa memoria histórica, para tener la memoria fresca. Y quise contar pues mi historia en un pleno donde se discuten de posiciones políticas. Creo que no era el día para hacer política ni para hacer demagogia, sino para estar cerca del pueblo de Venezuela que lo está pasando francamente mal. Y cuando hablo del pueblo de Venezuela, hablo también de los cientos de miles de isleños, como ustedes nos llaman, de canarios y de descendientes que luchan, que aman, que sienten, que mueren y que viven en la octava isla, como a nosotros nos gusta llamar a Venezuela. Eso fue lo que me movió y desde luego espero haberlo conseguido y espero que a través de esta voz del Cabildo de Tenerife, otras administraciones del Gobierno de España se puedan sumar para pedir lo que está pidiendo muchísima gente en Venezuela. ¿Qué recuerda usted de su vida en Venezuela? Entendemos que estuvo aquí, que llegó a los 13 años de edad. Yo en Venezuela fui francamente feliz, dese cuenta de que yo venía de una dictadura, ¿no?, cuando emigré a Venezuela. Y yo, Venezuela para mí es sinónimo de libertad, Venezuela para mí es sinónimo de abundancia, Venezuela para mí es sinónimo de oportunidad, Venezuela para mí es sinónimo de concordancia, de cordura, de gente trabajadora, de gente abierta. Yo la primera vez que llegué a Venezuela y que viví en El Llanito, en un sitio al lado de Petare,
un barrio que caminaba tanto, me encantaba ver cómo la gente te abría las casas, la famosa palabra que aquí también se dice, cuando había un bonche en una casa, un boncho, pues que tú entrabas, compartía esa afabilidad, a mí desde luego me motivó mucho y de hecho tengo muchísimos amigos y amigas de Venezuela que sigo manteniendo, que sigo teniendo, que sigo llorando con ellos y que sigo sufriendo con ellos. El escucharlo hablar me hace pensar en qué distancia hay entre esa Venezuela que usted conoció, esa Venezuela que usted vivió hasta el año 89, con la Venezuela de hoy, donde los jóvenes no tienen posibilidades ninguna de superarse, no tienen posibilidades de llevar una vida plena como esa que usted señalaba. Además, en El Llanito, una localidad que está cerca del barrio más grande de América Latina, lo que es Petare, que agrupa a 2.500 barrios, donde los jóvenes mueren, por cierto, a diario en esa localidad. ¿Cuál cree usted que puede ser el aporte de un canario como usted, que fue inmigrante en Venezuela, a lo que nos está ocurriendo en este momento como país? Estamos alejados de la democracia, estamos cada día más cerca del totalitarismo. A la fecha en la que estamos grabando este programa, han muerto ya 45 personas, porque este día se contabiliza el fallecimiento de un joven más en el estado de Mérida. Jóvenes, además, que no están cometiendo el delito de rebelión ni de traición a la patria, como se les pretende imputar ahora que están siendo presentados en tribunales militares, sino que están protestando en contra de un gobierno que ha perdido la capacidad por satisfacer las necesidades básicas del país. Yo creo que en este caso, bueno, pues es un respeto profundo y mi sentido pésame, desde luego, a todas las familias que tienen que estar sufriendo con todas estos fallecimientos estúpidos y estos fallecimientos por falta de diálogo que han ocurrido en Venezuela. Yo creo que tiene que imperar la concordia, que tiene que imperar. Ya es que la palabra diálogo, cuando te levantas de una mesa, porque para dialogar hacen falta que dos partes se entiendan. Y creo que el mundo tiene que mirar hacia Venezuela. Venezuela es un país joven, Venezuela es un país donde los jóvenes son pujantes. No es extraño de que Venezuela tenga jóvenes talentos hoy en día que han emigrado aquí en Tenerife. Hay muchos jóvenes que se han tenido que venir. Hay un joven, por ejemplo, que es experto en diseño gráfico y que desde luego son talentos que se han tenido que ir de Venezuela, pero que estoy seguro que algún día volverán cuando el país que lo fue y que tiene que volver a hacerlo era la Suiza, que se llamaba así, de América Latina. Era un país con el mayor Producto Interior Bruto de América Latina, donde había un bolívar o un dólar a 4.30, que después fue a 7, y donde no puede ser un país que tenga la inflación que tiene, un país rico, un país que recuerdo unos isleños que tenían Agroisleña, que fue una empresa que después le fue nacionalizada y le fue expropiada, pues desde luego mucha gente que ha luchado y que el país volverá a tener que ir por esas sendas del progreso, de la paz, de la concordia, de la democracia y de la libertad. Eso es lo que yo creo que hace falta hoy en día en ese tejido social tan importante para América Latina como es Venezuela, sus habitantes, su riqueza, su patrimonio cultural, social, etnográfico, patrimonios que vienen siendo bien de interés de la humanidad en cualquier región, desde la Venezuela del Antier en Mérida hasta el baile del tambor por San Juan en Barlovento, en Chuspa, en La Guaira, y desde luego el casco histórico de Caracas, las enseñanzas del libertador Simón Bolívar, no utilizadas para esgrimirlo de ninguna fuerza política, sino enseñanzas que son humanistas, y creo que es el camino que tenemos que realmente volver a retomar. ¿En el Cabildo de Tenerife temen por los canarios que están en Venezuela? Mucho, por eso nosotros hemos hecho una moción que fue aprobada por unanimidad de todas las fuerzas políticas, a excepción de el voto de abstención del partido político de Podemos. Desde luego, claro que nos preocupa muchísimo la situación que están atravesando los canarios en Venezuela, los tinerfeños, porque gente mayor, gente que necesita una medicación, gente que necesita una alimentación, gente que necesita una cesta básica, y sí nos preocupa.
preocupa, evidentemente. Por eso es que estamos buscando la vía para poder, desde luego, llegar con esa ayuda y también ayudar al resto del colectivo de Venezuela. Desde el gobierno de Canarias también se ha tomado una declaración para seguir apostando y seguir apoyando, y no solamente desde Canarias, sino también es una preocupación de los italianos, es una preocupación de los portugueses, de la gente de Madeira, de los isleños de las Azores, una preocupación realmente de todos que ojalá se solucione cuanto antes. A propósito de esa preocupación que ustedes señalan, ya lo ha manifestado en su caso particular Portugal, desde el Cabildo de Tenerife, ¿estarían ustedes dispuestos a hacer las gestiones necesarias para, en virtud de la crisis que vive Venezuela, repatriar a todos los canarios que están aquí y llevarlos de vuelta a las islas? Es que los canarios realmente quieren vivir en una Venezuela en paz. Aquí hubo un proceso de que se llamó el proceso de los emigrantes retornados cuando estaba yo en el gobierno de Canarias, que fueron miles las personas que regresaron, pero los canarios llegaron a Venezuela y hay una comunión perfecta. Sus hijos son venezolanos, sus nietos son venezolanos, las mujeres de los hijos de los canarios son venezolanas, porque nosotros, como les digo, hicimos la comunión perfecta con Venezuela, y los canarios realmente quisieran volver a su tierra, a lo mejor una temporada, unos días de vacaciones, pero su patria y su hogar es Venezuela. No es que nos lo planteemos nosotros, es que los canarios que viven en Venezuela tampoco se plantean el retornar, se plantean vivir en una Venezuela en paz. ¿Cree usted que Venezuela hay una dictadura? Perdón, no le entendí. ¿Cree usted que en Venezuela hay una dictadura? Yo creo que en Venezuela hay un régimen que es bastante totalitario. Yo creo que en Venezuela, cuando hay una asamblea que realmente ha sido elegida democráticamente y que hayan intentado pues inhabilitarla, no son prácticas absolutamente democráticas, y creo que hay que respetar el diálogo, hay que respetar, otra vez repito la palabra, fíjese usted, la concordia, hay que respetar la manera de pensar de la otra parte, hay que respetar una asamblea nacional que ha sido elegida de manera con un sufragio directo, secreto y universal. Pues eso hay que respetarlo, como también la oposición ha respetado en los sucesivos mandatos, cuando ha ganado el partido que no realmente es el que representa a la oposición, pues también lo ha respetado. Creo que en el respeto va a estar la base, y desde luego no se está viendo ahora mucho respeto, y yo creo que por ahí es por donde realmente debería ir el cauce democrático de Venezuela. Lo estoy opinando desde fuera, ustedes lo tienen que vivir mucho más que yo, pero es lo que se ve desde el exterior, y estoy opinando porque me considero legitimado para opinar, porque estoy opinando de mi segunda madre, de mi segunda patria. Muchísimas gracias a Efraín Medina Hernández, el vicepresidente económico y consejero insular de Empleo y Desarrollo Económico del Cabildo de Tenerife. Con estas dos visiones desde España sobre lo que sucede en Venezuela, ponemos punto final a esta edición de Aymara Lorenzo en su punto, como siempre, invitándolos para una próxima.